La imagen de la Dolorosa lucirá en esta Semana Santa una nueva corona y corazón con los 7 puñales, ambos trabajos de orfebrería bañados en oro y elaborados por los talleres de arte sacro Salmerón de Soquellamos. Son preciosos, son el corazón exactamente igual que el que tenemos en plata, pero este va en oro. Es el corazón que porta la Virgen, ¿no? En su pecho. Sí. Que lleva en el pecho, sí. Ese corazón que veíamos que es como plateado, ¿no? Este es plateado, sí. Y la corona, pues, es blanca también. Y ahora se ha puesto dorado como el manto que lleva ya para que haga más contraste. Solo para los desfiles procesionales llevará la corona y el corazón nuevo y luego en la capilla estará pues como siempre. De la misa de Viernes de Dolores se le va a estrenar a la Virgen Dolorosa una corona y el corazón con los 7 puñales de la Virgen Dolorosa. Vamos a estrenar este año y mañana se va a bendecir pues después de la misa de 7:30. Es son dos innovaciones que vamos acompañando año tras año, poco a poco. No paramos, estamos siempre sin prisa, pero sin pausa. La cofradía de la Dolorosa surgió de la Hermandad de Labradores en 1952, de la que años más tarde se desvinculó. La talla de la Dolorosa es obra del escultor murciano Gregorio Moreda Torá y el manto fue bordado por las monjas de clausura carmelitas descalzas de Albacete en 1989. Y entonces, además, no lo podíamos ver hasta que lo terminaron. Como eran de clausura, no podíais pasar a verlo. No podíamos pasar a verlo. No nos hallaban por la celosía. Está bordado a mano, también. Y claro, allí tienen unos paneles para poner extenderla, esa que eso, aquello es tremendo. Y me acuerdo que el día que fuimos a recogerlo, nos entraron por un patio, estaba tumbada en el suelo, así, impresionado. Impresionante, ¿no? Sí, sí. Más y menos cuando eso lo había visto, más que en trozos y por aquí, y tal y cual, detalles y demás, pero que te quedas impresionado, sí. En la procesión infantil, esta cofradía comparte paso con Cristo del Perdón, quienes estrenaban una imagen pequeña del Cristo crucificado, obra del escultor ecuatoriano Daniel Alvarado y fechada en 1904. Este lo compramos en Olot hace 5 o 6 años y es que en un principio cuando montamos el Calvario, como no teníamos un San Juan, pues poníamos uno de los ángeles que tenemos, que también son preciosos, los ángeles que lleva la Dolorosa en la carroza. Pero claro, ya con el tiempo pensamos, claro, que lo suyo era poner la Dolorosa pequeña, que cabía mejor, y un San Juan. Lo compramos en Olot y ya pusimos el Jesús que tenemos que hay en la iglesia. Y la verdad es que queda un paso también muy bonito. Queda muy bien, muy bonito y muy completo y a la gente le gusta. La Dolorosa es la encargada de portar la imagen del Calvario desde 1986 y cuentan con un estandarte procedente de los talleres murcianos de la Egipcia que estrenaron en 1999.